agradezco mucho por haberse tomado el tiempo para poder asistir a esta conferencia virtual. Vamos a tratar de, de compartir con ustedes lo que hacemos, cómo lo hacemos y si en el proceso eh, les queda algo importante para ustedes, estaré muy agradecido con ello. Agradezco infinitamente al International College of Dentists, a colegio al cual me honro de pertenecer, que me haya dado la oportunidad de hablar para ustedes. Es, es, es algo muy importante, es un, un colegio con gran prestigio eh, mundial y estoy muy agradecido por pertenecer a él. El día de hoy vamos a hablar de restauraciones con ADN humano y antes de entrar en el tema pues, explicaremos un poquito qué es el ADN. El ADN es un ácido nucleico en el cual se encuentran... Todas las, el que confiere más bien todas las características que hacen a un diente parecer o ser humano eso es eso es lo que es el adn el adn da características a los dientes para que parezcan o más bien para que sean dientes humanos todos los dientes de todos los animales son distintos y el nuestro no es excepción y lo único que caracteriza a estos dientes son es este ácido nucleico ¿Cuáles son las características entonces que hacen a un diente humano? Primero hablaremos de las proporciones y vamos a desarrollar cada uno de estos temas durante la conferencia. Segundo, la forma de estos dientes. Tercero, los contornos, que es algo sumamente importante. Y por último, hablaremos de la textura. Estas son las cuatro características fundamentales que el ADN producen los dientes humanos para que realmente sean humanos, valga la, la redundancia. Vamos a hablar primeramente de proporciones. Las proporciones para mí, en un momento de mi vida profesional, fueron lo más importante en la estética. Hoy me doy cuenta que así es, pero no van solas. Y ahorita vamos a hablar de eso también. Hay dos tipos de proporciones. Las, las proporciones unitarias que es el famoso radio largo-ancho o las proporciones largo-ancho de un diente central superior, y las que yo llamo secuenciales y las, las que estaremos viendo también en esta plática. Hablemos de estética. Si vamos a hablar de proporciones y si vamos a hablar de ADN humano en los dientes, tenemos que hablar de estética. Un diente estético, para que sea estético, tiene que tener ciertas características. Pero yo quisiera preguntarles, o que se preguntaran ustedes, porque no me pueden contestar, ¿qué significa la palabra estética? ¿Cuál es, es el significado de la palabra estética? ¿Okay? Y el significado es básicamente proporción. La palabra estética proviene del griego aistesis, que significa proporción. ¿Eso qué significa? Que si algo no tiene proporciones correctas, no puede ser estético. Entonces, si un diente no tiene las proporciones correctas, no va a ser estético, va a parecer cualquier cosa menos un diente humano. Entonces, proporciones es algo importantísimo en todas las cosas estéticas y los dientes no son la excepción. Por ejemplo, si vemos esta foto de la Victoria de Samotracia, que se encuentra en el Museo del Louvre en París, y vemos que le faltan los brazos y la cabeza. Los griegos que eran expertos en, en proporciones, si tuvieran que restaurarla ahora, estos griegos antiguos la restaurarían a la perfección, porque ellos saben perfectamente que la cabeza de un ser humano normal es siete veces aproximadamente el tamaño del cuerpo y los brazos extendidos es el largo, la altura de un cuerpo humano. Entonces ellos pudieran, podrían, en base a conocer proporciones, restaurar esto en forma estética. Otra re, o definición de la, del, de la palabra estética es, habla de que es un concepto ideal de armonía y regularidad que es agradable a los sentidos. Cuando nosotros consideramos algo estético es porque es agradable a los sentidos, nos agrada, nos produce paz, tranquilidad, nos produce paz visual. Por ejemplo, vemos este palacete italiano que nos produce, nos produce tranquilidad, ¿por qué? Nuestra vista está relajada porque todo está perfectamente proporcionado. Las esculturas del techo son tres, están proporcionadas en tamaño y en lugar. Las ventanas todas tienen las mismas formas, están en los mismos lugares. Los arcos y todo, todo tiene una proporción perfecta y correcta. Nuestro ojo está acostumbrado a ver las cosas en proporciones correctas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos esto? ya nuestro ojo no se siente tan tranquilo, ya no hay una estabilidad visual, una tranquilidad visual. Esto es una obra de arquitectura in, increíble, pero si la vemos, no hay nada dentro de proporción y por lo tanto nos crea un poco de, de inestabilidad, nos crea estrés, nos crea... nuestra vista no está relajada, algo no nos parece bien, no nos cuadra. Entonces, es tan, por eso es tan importante que las cosas y los dientes, las restauraciones que, nos van, que vamos a poner en la boca tengan proporciones correctas y tengan un, un concepto ideal de armonía y regularidad para que esto funcione. ¿Cuáles son las proporciones unitarias? Y esto yo estoy seguro que todos ustedes lo saben. El, el, la proporción de un central superior, el ancho, debe ser entre el 75 y el 80% de largo. Eso quiere decir que si un diente central superior mide 10 milímetros de largo, no debe ser menos de 7.5 ni más de 8 milímetros en ancho. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a proceder. Esta proporción no debe ser violada porque es parte fundamental de la armonía de la cara. Esto es increíble, pero unos milímetros que cambiemos en estos dientes centrales superiores y podemos armonizar o desarmonizar completamente toda la cara. ¿Por qué? Porque el ancho de un central en condiciones normales es un décimo sexto del, del ancho de la cara. Entonces, estas son proporciones y si queremos que algo sea estético, lo primero que tenemos que tener son restauraciones que tengan proporciones correctas y estas son en general las proporciones correctas. Lo segundo que tenemos que ver para tener proporciones correctas es hablar de lo que, lo que llaman en la estética la, la estética rosa. Muchas veces las proporciones de un diente no son correctas o porque se fracturaron, como en este caso aquí, o porque también tenemos una erupción pasiva alterada o tenemos un tejido eh, periodontal, un tejido gingival demasiado bajo. Y entonces no podemos dar proporciones correctas. En este caso... Tenemos un, unas proporciones correct, incorrectas, tenemos 8 de largo por 8,5 milímetros de ancho, lo que nos da un 100.6% de proporción totalmente incorrecta. Lógicamente estos dientes, no hay que ser eh, eh, ningún científico para saber que tienen que ser alargados. La pregunta es hacia dónde, hacia arriba, hacia abajo o hacia arriba y hacia abajo. Esto lo dan los valores estéticos. Ya vamos a hablar de ello más adelante. Una vez que determinamos que estos dientes tienen que ser alargados hacia arriba y hacia abajo, entonces procedemos con una técnica que yo aprendí hace mucho tiempo del doctor John Coyce y que hemos ido modificando y perfeccionando y adaptando nosotros durante casi ya 30 años. En todos los pacientes que vamos a mostrar aquí, que ustedes van a ver, fueron tratados con esta técnica. Y van a ver ustedes no solo, el, van a ver el resultado final de ello, ¿no? Tomamos, nosotros usamos el radio bisturí, lo podemos hacer con un láser o con un bisturí normal. Y nosotros, después de haber determinado que estos dientes tendrían que alargarse, el no vamos a modificar el ancho y es 8.5, porque nada más vamos a tocar los dos centrales superiores determinamos que a 8.5 para que tenga un radio más o menos normal que está entre el 75 y el 80 por ciento, necesitamos hacerlos de 11 milímetros de largo. Como lo vamos a hacer hacia los dos lados, determinamos en base al estudio que hicimos, este de estético inicial, que vamos a subir, vamos a hacer un recorte gingival, una gingivectomía de 2 milímetros, y vamos a alargar hacia arriba dos milímetros y un milímetro y medio hacia abajo para que estos dientes de ocho milímetros midan once milímetros y tengamos una proporción correcta. Tomamos el la de Bisturí y si tenemos un suficiente eh, anchura o altura de tejido queratinizado, recortamos esos dos milímetros. Si no, hacemos un colgajo apicalmente reposicionado. En este caso, lo que hicimos fue recortar porque tenemos una buena banda de tejido queratinizado ahí, tenemos un biotipo gingival grueso. No hay mayor problema para hacerlo. Y lo recortamos, hicimos una simple gingivectomía, lo que yo llamo radiotomía gingival, porque lo hicimos con la radio bisturí. Y al medir nos damos cuenta que tenemos ya los 10 milímetros que habíamos calculado. Hemos recortado 2 milímetros hacia, hacia cervical, hacia gingival. Y nada más nos queda en las restauraciones agregar el milímetro y medio hacia incisal para tener proporciones correctas. ¿Qué hacemos después de esto? Hacemos un sondaje de espesor total porque tenemos que ver ahora dónde está la cresta ósea en relación al margen gingival. Al hacerlo, nos damos cuenta que tenemos del margen gingival que hemos creado al hueso dos milímetros nada más y necesitamos tener tres, lo que significa que tenemos que quitar un milímetro. Entonces, lo que hacemos es lo que yo llamo un marsupio, que es una bolsa de canguro, como los canguros. Hacemos un marsupio. Y lo hacemos generalmente o con una alegra muy finita o utilizamos la parte posterior de la sonda periodontal, que en este caso la vemos plana, pero en general es redondeada. Y con ella vamos introduciéndola entre el, el la, la encía y el hueso, desinsertando las fibras hasta hacer una pequeña bolsa, aprovechando la elasticidad de la de la encía y que quede separado ese tejido de lo que sería eh, la cresta ósea. Después de eso tomamos una fresa de corte frontal o tissue protective end, o end cutting que todas las compañías la tienen, la más delgada de todas y con un motor de baja velocidad, de un motor eléctrico, perdón, a muy baja velocidad, máximo 800 revoluciones por minuto con gran irrigación. Tocamos la cresta ósea y empezamos a recortarla y a contornearla hasta que llegamos a tener los 3 milímetros que necesitamos. A esto yo lo llamo osteotomía cerrada. Una vez que hicimos esto, hacemos otra vez un sondaje de espesor total hasta darnos cuenta de que el hueso ya quedó, como lo vemos en esta foto, a 3 milímetros del nuevo margen gingival que hemos creado. Una vez hecho esto, podemos pasar nosotros a preparar ya las restauraciones, tomar impresión, esto es el mismo día. Esto, todo, esto, todo esto lo hacemos en el mismo día, la, la radiotomía radio, la radio, la gingival, la osteotomía cerrada, las preparaciones y los, la toma de impresión y los eh, provisionales. Todo en una sola cita, así fue como lo aprendimos. Y aquí estamos con, colocando los provisionales ya. Esto es el mismo día, en el mismo momento. Ustedes pueden, pueden ver que la encía parece que no lo, hubiéramos, no lo hubiéramos tocado, no lo hubiéramos hecho nada, ni mucho menos al hueso es una técnica muy, muy buena, muy predecible. la hemos la publicado en estados unidos, de hecho también, y ha funcionado una, durante muchos años muy, muy bien. y esto es, esto es antes y después, eh, vemos las restauraciones definitivas finales con las proporciones correctas en la parte superior izquierda derecha de tu pantalla. y ahora sí tenemos eh, de una proporción de 106 milímetros pasamos a una proporción de 11 por 8,5 que nos da una proporción más o menos de 77%. Ahora tenemos proporciones correctas y ahora podemos considerar esto algo estético y podemos hacer que una sonrisa así se vea así, un poco mejor, y que una cara como estas pueda cambiar a una cara como estas. ¿Okay? ¿Cómo cambia la cara? Parecería que la, 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 la muchacha esta hubiese adelgazado o le hubiésemos elongado la cara. Y no es así, simplemente esto muestra la importancia capital que tienen el dar proporciones correctas en los dientes anteriores superiores, sobre todo para la estabilidad estética de la cara. Hablando de la, de la estética rosa, la estética rosa pudiera decirse que es el, el marco en donde van a brillar nuestras restauraciones estéticas pero hay de Marcos a Marcos y un Marco como este en el cual hemos quitado todos los dientes y nada más hemos dejado los, el contorno gingival no hay manera de que tus restauraciones brillen porque un Marco estético así una una estética rosa así lo que produce son restauraciones como estas estas restauraciones fueron hechas en Estados Unidos y no sin criticar a nadie simplemente comento a la paciente americana muy blancas el color que la paciente quería para mi gusto demasiado blancas sin embargo, por más que son restauraciones estéticas y de una compañía muy estética, que produce restauraciones muy estéticas, muy bien, no se puede ver bello. no hay manera de que podamos ver bello. esto porque la, la estética rosa hace que nuestras relaciones queden fuera totalmente de proporción. y si a eso le agregamos que tenemos un lateral superior derecho eh, vestibularizado un poco, esto se ve aún mucho peor. Entonces estéticamente la paciente vino con nosotros porque quería que le hiciéramos algo mejor, que notaban un poco, ya no le gustaba que se vieran los márgenes, se veían oscuros, se veían un poco mal. Y yo le dije que no, no había manera de que yo le pudiera hacer algo estético, que le devolviera la estética correcta si yo no corregía la encía en, en su caso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos la misma técnica que vimos, porque una encía así, un, un una marco así, produce una sonrisa así. O sea, no hay manera de que esto pueda ser estético. Necesitamos corregir no solo las, las proporciones, pero para corregir las proporciones, necesitamos corregir la estética rosa del margen gingival. Entonces, la paciente estuvo de acuerdo, y lo que hicimos nosotros fue quitar esas restauraciones. Ya vemos ahí cómo hicimos la, la gingi, gingivoradiotomía. Ya habíamos hecho la osteotomía cerrada, y vemos que el diente lateral eh, que tenía vestibularizado, era porque habían puesto un implante y le pusieron un componente protésico, aquí lo dejaron como estaba el, el, la dirección del implante, sin, sin moverlo hacia adentro. Nosotros, ¿qué hicimos? Pues lo preparamos un poco y lo metimos a su lugar, lo metimos en el arco, si no, esto no hubiera quedado estéticamente bien para nada. Ahí lo vemos de frente, otra vez, repreparamos todos estos dientes, hicimos en este caso, en esta zona o preparamos, decía, para tener un póntico oval, un obey póntico, como dicen los americanos. Y todo eso se hizo en la misma cita. Aquí está el paciente con provisionales después de haber hecho la gingiv gingivoradiotomía, la ostotomía cerrada, las preparaciones, el póntico oval en el lado superior izquierdo. Ese es el mismo día en que terminamos y habíamos tomado impresión. Y de esto, que con lo que llegó la paciente, pasamos a esto. O sea, dientes con mejores proporciones, con proporciones correctas porque ahora el margen gingival está correcto. Ahora el margen gingival nos permite dar proporciones correctas y nos permite hacer algo estético. Yo le sugerí que no lo hiciéramos tan blanco porque se veía muy mal y me permitió hacerlo y es increíble el color que ven en su pantalla del lado derecho un B1 y parece que fuera B6, B7, no demasiado oscuro para lo que ella traía. Sin embargo, es el color más claro del colorímetro normal y vemos que pues no, no se ve tan claro y de esta boca pues pasamos a estas, a estas dos sonrisas ¿okay? hemos sin sin habernoslo propuesto porque no es nuestro nuestra meta nuestra meta es dar proporciones correctas dar, logramos arreglar bastante la sonrisa gingival de la paciente y su sonrisa quedó muchísimo mejor proporcionada y está muchísimo más contenta con los resultados en la cara entonces la estética rosa eh, es probablemente más importante que la estética blanca y juega un papel fundamental en, la, en, en relación a las proporciones para lograr una eh, eh, reconstrucción eh, con características de ADN humano y con restauraciones que realmente parezcan humanos. ¿Qué pasa cuando tenemos lo, lo opuesto? Cuando tenemos dientes que son proporcionalmente más largos que anchos. ¿ok? Tenemos un, un radio aquí de 68%. En este caso teníamos la gran ventaja de que íbamos a colocar eh, las dos coronas y carillas en los demás dientes y pues era, era mucho más fácil para nosotros restablecer las, las proporciones correctas. Dejamos el largo en, en, uh, en 11.5 y nada más modificamos el ancho, colocamos las dos restauraciones eh, totales enfrente, las cuatro carillas mínimas, mínimamente invasivas a los lados y restablecimos, dimos proporciones correctas. Lo que hicimos fue aumentar el ancho en un milímetro para cada diente. Dejamos dientes de 8.5, le quitamos, sacrificamos un poco los laterales para poder hacer el ancho correcto de los centrales y dar proporciones correctas en estos dientes. Fíjense el tejido gingival, todo, esto, todo el tejido gingival de estos pacientes fueron tratados con radiotomía eh, eh, gingival y con la osteotomía cerrada en, en la mayoría de los casos. Y sin embargo, vean el resultado final cuando colocamos las restauraciones. El tejido gingival está correcto. Dientes así provocan caras así. La verdad que esto se ve muy mal. Es un paciente que, perdóneme los ortodonistas si me equivoco, es un braquicéfalo, una cara cuadrada, y no podemos tener dientes de ratón, dientes delgaditos. No van con su cara. No hay manera de que estas coronas, por mejor hechas que estuvieran, Pudieran ser estéticas. Cuando pasamos a esto, cambiamos todo y hasta la forma de su cara mejora, se da, un, da una impresión de que estuviera mejor porque tenemos las proporciones correctas y van de acuerdo a su cara. Ahora vamos a hablar un poco de, las, de lo que llamamos proporciones secuenciales. En este caso, por ejemplo, que hicimos, este que hicimos todas carillas en anteriores, además, yo le hicimos toda la boca a la paciente. Ella tenía una proporción del 100%, sus dientes eran igual de ancho que de largo. Colocamos las restauraciones y llegamos a un, un, una proporción casi perfecta del 76%. Lo ideal sería 75, pero entre 75 y el 80 está correcto. Todo esto fue tratado de la manera que hemos visto anteriormente. Y lo que queremos ver aquí, ¿por qué esto se ve tan bien? ¿Por qué? No porque lo, lo haya hecho yo, pero ¿por qué lo vemos tan agradable? ¿Por qué? Porque las proporciones, no solo las proporciones individuales son correctas, el radio el largo ancho es correcto, sino también las secuenciales. De un diente central superior, el ancho de un lateral debe ser del 75% del 100% del ancho del central. Y asimismo el canino, que debe ser del 88% del ancho del central. Esto es, en condiciones normales, lo que sería lo correcto, lo estéticamente proporcionado. Esto el técnico lo debe saber y cuando tenga los espacios lo, lo debe utilizar para que las proporciones siempre sean correctas. ¿Qué significan estas proporciones? Que si un central mide 8 de ancho, el lateral tiene que medir 6 de ancho y el canino debe medir 7 de ancho. Entonces, ¿esto, esto produce qué? Armonía y regularidad, que es la definición de estética también, Eso produce un concepto ideal de armonía y regularidad que es agradable a los sentidos. ¿Por qué? porque estética es proporción, y aquí no solo tenemos proporciones individuales correctas, sino proporciones secuenciales, que las que llevamos secuenciales también correctas. Y este caso llegó así, es la misma paciente, y esta sonrisa termina así. No me explico, nunca había visto una paciente que sonriera con la boca tan abierta. Sin embargo, ella lo hacía así. Este caso se hizo completo, arriba, abajo, todas las partes posterior Se hicieron las 28 restauraciones porque había destruido sus dientes eh, por parafunción severa y quería algo no solo estético sino funcional y esto fue lo que, lo que logramos vamos a hablar de las formas ahora todos sabemos que hay cuatro formas básicas la forma rectangular la forma la forma triangular la forma cuadrada y la forma ovada de estas cuatro formas la peor de todas o la más antiestética a mi juicio y a mi gusto y esto es a nivel esto es una cosa estrictamente personal son las formas triangulares y ahorita vamos a ver por qué un, un diente triangular es, no es estético para mí. Un diente triangular como este, que inclusive ya está desgastado, produce sonrisas así. Son sonrisas totalmente planas, totalmente inadecuadas para la cara de un paciente, sobre todo un hombre de un, de un hombre con la cara ancha, un braquicéfalo. Eh, no tenemos proporciones correctas, es muy difícil dar proporciones correctas con un diente tan triangular y por supuesto tampoco podemos sacar dominancia en los centrales con un diente así. Y entonces la cara de esta persona se ve así, no se ve eh, correcta, es una cara que pierde totalmente mucho eh, eh, en su cara con dientes así porque la sonrisa jamás va a ser estética y jamás va a ayudar a levantar la estética facial. ¿Cuáles son las desventajas de los dientes triangulares? Primero, carecen de una buena dominancia. Al tener esa forma, es muy difícil dar proporciones correctas y, por supuesto, al no tener proporciones correctas, no hay una dominancia correcta. No dominan la composición los centrales. Segundo, la línea de terminación es demasiado sinuosa. Si ustedes se fijan aquí, es una línea de terminación dificilísimo de preparar, no solo, no solo para carías, sino mucho más para coronas. Es muy difícil hacer un margen gingival con estos contornos llevar el, el, la línea de terminación en esta a todo este contorno y hacerlo de forma perfecta tercero las papilas triangulares son muy largas tienen siete milímetros en este caso anchas y de difícil difícil de difícil higiene y poco estéticas so, estos son estos estos dientes que se le ven en cien sí medio cuando sonríen y se ven muy desagradables porque se ve casi más encía que diente y no es, no es lo correcto. Entonces es muy difícil mantener un caso así. En caso así, si ustedes hacen restauraciones sin modificar este, esta, estos dientes triangulares, sin modificar este contorno gingival, van a tener generalmente encías inflamadas, encías con, con problemas eh, eh, periodontales, con inflamaciones gingivales crónicas. Y no la van a poder curar porque imagínense que el paciente tenga que limpiar de aquí hasta acá. Es muy difícil para ellos hacerlo y si así con dientes naturales tenemos un, un poco de hipertrofia gingival aquí, imagínense con, con restauraciones puestas en esta forma. Aquí vemos una grieta gingival, que no sé realmente por qué se hizo, la verdad, pero ahí sí llegó el paciente y no la pudimos eh, mejorar después. Quedó así, tenemos 7 milímetros. También tenemos, sabemos que estas papilas son muy proclives a la inflamación gingival. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en casos así? no en caso así, con la técnica que les dije, con el radio bisturí, recortamos las papilas, recortamos el hueso y le, y le cambiamos la forma a los dientes, le quitamos, le quitamos las papilas triangulares. Cuando nosotros hemos quitado esto, vemos estas pequeñas escotaduras que tiene el diente que lo hacen ser triangular, que son las que hay que rellenar para comprimir esta papila y evitar que esta papila siga siendo tan triangular y tan profunda para tener dientes con una mejor estética. Y con mucha, eh, eh, con mejor higiene eh, periodontal ahí. Y ese es el resultado final. Si se fijan en este caso, al haber recortado con la grita gingival, tuvimos un, una pequeña recesión cuando terminamos aquí. Sabemos que esto va a bajar con el tiempo porque el hueso está a 3 milímetros y eso tiene que regresar. Si, no que, si el paciente no quiere esperar o le molesta, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una incisión semilunar, como la vemos aquí en este caso, llegamos al hueso con la incisión. Separamos este pequeño tejido de aquí, eh, me lo metemos un el explorador por aquí abajo, una sonda hasta que el tejido queda despegado del hueso y del, del cemento radicular. Lo jalamos con una espátula hacia abajo y con un poquito de cianocrilato quirúrgico lo pegamos, pegamos este margencito a la corona y con eso hemos solucionado el problema de forma inmediata y de hecho hemos creado una, un, una banda de tejido creativizado más grueso en esta zona. Esto es al mes y esto lo vemos un año después, cómo se mantiene estable el tejido y de hecho da una mejor relación eh, del margen gingival que la que tendríamos del otro lado. Debemos ser lo mismo de este lado también. ¿no? Y ahí tenemos las restauraciones terminadas. ¿Qué produce esto? Pues pasamos de una papila de 7 milímetros a papilas del tamaño de, y forma correctas. 3.5 milímetros aproximadamente, hemos corregido el diente triangular y hemos corregido la sonrisa papilar que tiene aquí, como la podemos ver en esta sonrisa, y hemos hecho una sonrisa que ahora sí hace un cambio, una diferencia en la boca de este paciente. Y pasamos de una cara así a una cara así que ya tiene unas proporciones correctas y que realza, que le da dominancia a la cara. Dos cosas son eh, importantes en la cara en cuanto a la estética, son los ojos y la sonrisa. Y si la sonrisa no está bien, nada en la cara se puede ver bien. Entonces es muy importante eh, eh, evitar o transformar o cambiar dientes triangulares como estos y hacerlos en forma más rectangular. Siempre dije que las proporciones, y lo acabo de mencionar, eran para mí lo más importante la estética y hoy en día me doy cuenta que las proporciones correctas sin los contornos correctos no producen dientes con ADN humano. No pueden existir características humanas en un diente que tenga solamente proporciones correctas y no los contornos correctos. ¿Cuáles son estos contornos? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los ángulos línea famosos. Vamos a estar hablando de los lóbulos de crecimiento también, los tres lóbulos de crecimiento vestibular, del perfil de emergencia que es tan importante que se mantenga plano. Para tener una buena salud periodontal. Y vamos a hablar de la inclinación de estas restauraciones en los ter ter tres tercios en vestibular. ¿Ok? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar de proporciones, proporciones contra proporciones y contornos. ¿Qué es mejor? Solamente las proporciones. En este caso ya tiene las proporciones correctas. No tenemos hecho estas restauraciones, pero no tenía los contornos correctos. Entonces no sabemos. Qué es mejor, proporciones o proporciones y contornos? Yo creo que va a ser mejor proporciones y contornos y lo vamos a ver ahora. Esta paciente le hemos hecho estas restauraciones, estas carillas que estuvieron en su boca por más de 10 años y vino porque se había fracturado esta. Se la cementamos en ese momento para, para poder salir del problema estético y terminamos haciéndolas de nuevo. Lo interesante aquí es que el radio de estas dos eh, restauraciones, tanto la de la izquierda como la derecha, son iguales. Tenemos 11 por 9, tenemos un radio correcto sobre 80-81%, estamos en el límite máximo del ancho. Sin embargo, las dos restauraciones, a pesar de tener el mismo radio, ¿por qué se ven tan diferentes? ¿Qué es lo que hace que estas restauraciones no sean ni siquiera cerca en similitud a estas restauraciones? Eso lo hacen los contornos. Las proporciones son correctas en las dos, pero los contornos son totalmente incorrectos aquí. Y esto lo hice yo y no tengo vergüenza de decirlo. Cuando yo hacía mi laboratorio, simplemente veamos los reflejos de la luz aquí, los reflejos acá, no son para nada los mismos. Pero qué es lo primero que vemos que está mal? El cenit de esta restauración está en el centro del diente cuando debe estar ligeramente más hacia distal. Esto hace que el un diente en forma de huevo, en punta de huevo en el margen gingival, que no son así en forma natural y por lo tanto no se ven naturales. A diferencia de un ceniza así que hace un, un, una, una in, in, intrusión en el margen gingival de esta forma que nos permite hacer dientes más rectangulares de una forma con mayor ADN humano o más humana. Los ángulos línea de estas restauraciones no existen prácticamente, está redondeado todo el frente y, si existen, están muy in, hacia interproximal, lo que hace que estas restauraciones pierdan la luz y pierdan la estética. Si lo vemos de este lado, los, los ángulos línea están en la posición correcta. ¿Ok? Y esta parte de aquí se encuentra curva y boleada hacia adentro y lo que hace que nos permita ver un diente triangular, un diente eh, en tridimensional estético y no como el otro que es bidimensionalmente antiestético. Los, los lóbulos de crecimiento están marcados, aunque no se vean aquí, los vamos a ver más adelante. Tenemos los tres lóbulos de crecimiento perfectamente marcados en estos dientes y las proporciones secuenciales las hicimos en forma correcta. Pudimos modificarlas de una proporción secuencial incorrecta a proporciones secuenciales más correctas. También cambiamos el arreglo de sonrisa y lo hicimos más en ala de gaviota, dándole mayor dominancia, mayor firmeza, fortaleza a la sonrisa, y corregimos la inclinación incorrecta de este, de este lateral superior y la hicimos en forma más correcta. Okay, esto, hace, esto es lo que hace la diferencia. Y estos son los dientes, estas restauraciones puestas en la boca. ¿Qué es lo que hace que estas restauraciones se vean tan bellas? Pues todas las características que vimos anteriormente. Si las vemos de perfil vamos a ver que estos reflejos de luz que están en la posición correcta están producidos por los ángulos línea. Si lo vemos es el mismo ángulo línea mesial, lo estamos viendo aquí, estamos viendo que los ángulos línea están pro provocados por los mamelones marcados en la, en la cara vestibular y entonces esto es lo que hace que produzcan, se produzcan y vemos que esto después del ángulo línea tenemos redondeado esto hacia palatino, esta parte distal, lo mismo que la parte mesial, y esto hace que podamos ver una restauración en forma tridimensional. Los dientes humanos, cuando los vemos, los vemos en forma tridimensional, tienen la tridimensión que cuando hacemos restauraciones que no son correctas, no los podemos ver. Buenos contornos entonces producen restauraciones tridimensionales, y eso es una restauración con una. ADN humano correcto. La, los dientes naturales son tridimensionales, se deben ver tridimensionales y la luz debe reflejar en la posición correcta. Una restauración sin contornos naturales es amorfa, bidimensional, distorsiona la proporción, la luz y carece de ADN humano. O sea, una restauración sin contornos naturales no es una restauración que pueda decirse que parece humana. No es una restauración que pueda tener ADN humano. Veamos estas dos carillas que se colocaron aquí, que más bien parecen dos cáscaras de huevos pegadas sobre el diente, totalmente redondeadas en su cara vestibular sin absolutamente ningún tipo de contorno. Esto hace que esas restauraciones se vean planas, la luz no tenga, no re, no tenga reflejos correctos de luz. Aquí no vemos un, ni un solo reflejo más, más que aquí, porque al ser tan redondeadas la luz refleja hacia los lados y nunca hacia el, a la persona que la está viendo y las restauraciones pierden forma, proporción y tridimensionalidad. ¿Ok? Entonces, estas restauraciones sin contornos podrán tener las, el, las proporciones correctas, pero sin contornos correctos no sirven absolutamente para nada en cuanto a la estética se refiere. Sin embargo, una restauración con contornos naturales se vuelve una restauración tridimensional, conserva la proporción, refleja la luz correctamente y tiene ADN humano. ¿Encima de qué? nos da una dominancia correcta. Aquí las podemos ver. Tenemos estas restauraciones así. A diferencia de esto, pasamos a esto. Vean los reflejos de la luz. Vean cómo tenemos aquí eh, dominancia perfecta en estas restauraciones. Tenemos proporciones secuenciales correctas y al, al, al tener los las contornos correctos, tenemos restauraciones tridimensionales. Esta es una, esta es una imagen que nosotros, eh, con, eh, en un programa que hay en la computadora en PowerPoint, eh, eh, te, te marca los dientes como si te los delineara. Y si ustedes pongan, pongan atención, van a ver la diferencia que hay. Nada más la sobrepusimos en, encima de las fotos con la restauración. No, si ven, ven todo el cambio que se va dando en estos dientes miren lo largo cómo alargamos estas zonas aquí cómo cambiamos las formas y al cambiar todo eso tenemos esto esta, esta foto está a propósito en un poco baja de luz para que veamos lo que es las, la importancia también en la estética de las caracterizaciones internas de color ¿Ok? eh, estos dientes a pesar de que son B1 y se ven muy blancos no son blancos no son todos de un solo color el técnico trabaja muchísimo en los mamelones de estos dientes, en dar caracterizaciones internas, ven los colores internos, en dar translucidez eh, a, a las áreas, a, lo, a los ángulos, líneas, a, a los perdón, a los mamelones eh, para darle un resalte mejor y todo eso hace restauraciones que se vean de estéticas y que cuando la luz está correcta o cuando es un poco fuerte la luz de todas maneras se vean humanas, se vean con características humanas. Entonces, es muy importante el técnico dental, y hablaremos de él más adelante, en este tipo de, de, de tratamientos. Sin un buen técnico, esto sería imposible. Yo no estaría aquí ni lo estaría presentando. Los técnicos, yo digo, un buen técnico viste al dentista. Y no lo viste literalmente hablando, sino te viste porque te hace quedar bien con tus pacientes. Y, y el hecho de que yo esté aquí presumiendo esto, no es porque lo presumo porque lo hago yo, lo hace mi técnico, es porque... La, la capacidad de mi técnico, el doctor Arturo Godoy, me permite estar aquí presumiendo estas restauraciones. Entonces, esto es lo que hacen las caracterizaciones internas del color. No solo saber, el técnico no solo debe saber de proporciones, de contornos, de formas, sino tiene que saber también cómo caracterizar internamente el color de estas restauraciones para que estas restauraciones tengan ADN humano. Y de esta sonrisa pasamos a esta sonrisa, muchísimo mejor. Y, si la, y, y esta fue la paciente. esta es una historia de la paciente. Estas fotos cuando no existía la cámara digital. En 1991, así llegó para que la atendiese yo. Esta fue la primera eh, restauración que le, que le hicimos. Estas restauraciones no son bellas. Se las hicimos, duraron 10 años. A los 10 años las cambiamos. Tienen proporciones y formas, formas y contornos incorrectos. Por lo tanto, no se podían ver estéticas, aunque a la paciente le gustaran. En 2001 cambiamos por estas restauraciones que ven aquí, que son las que vimos que se fracturaron. Estas restauraciones en 2016 tomaron 15 años para cambiarlas, las fractura ella en el 2016 y las tenemos que cambiar. Estas ya tenían proporciones correctas, pero las formas y los contornos seguían siendo incorrectos. Se ve bien, no se ve mal, sin embargo, no, es la, no son las restauraciones correctas. Y en 2016 hicimos esto. Y ya dimos, ya ahora dimos completamente todas las, las condiciones o las características que hacen a un diente ser humano y las pusimos en estas restauraciones y pusimos proporciones, formas y contornos correctos. Entonces, ahora sí, estamos satisfechos con la sonrisa de esta paciente porque en ninguna de estas anteriores los dientes, a pesar de que estos eran humanos, tenían características realmente humanas. No fue hasta 2016 en el que pudimos llegar a esto y estamos muy contentos con el resultado final porque esto tiene características humanas. Ahora, también la textura superficial, que es uno de los últimos puntos del que íbamos a hablar, tiene mucha importancia, porque la textura, eh, eh, lo que llamamos la micro y macro textura, superficial de las caras vestibulares de los dientes anteriores superiores, sobre todo los centrales, tiene, tiene mucho que ver con la edad. A mayor edad de un paciente, menor textura debemos poner. ¿Por qué? Porque un paciente, después de cierta edad, el, el desgaste natural del cepillado, de la alimentación, de lo que sea, va puliendo las, las superficies, va puliendo el esmalte y son pacientes que deben tener menos caracterizaciones para que los dientes se vean mucho más naturales de acuerdo a la edad y a la cara. Pueden ser muy blancos, pero no deben ser tan con tanta caracterización. Debemos dejarlos ligeramente más pulidos, con mucho menos caracterizaciones, para que parezcan, a pesar de, la, de lo blanco de ellos, que su color veo un este también, eh, se vean un poco más naturales en la cara de un paciente ya de edad avanzada como en este caso no y aquí las podemos ver podemos ver que la, la micro y la macro textura superficial son muy leves y eso es lo que uno le tiene que decir al técnico esto lo determinamos nosotros no somos los que indicamos al técnico todas estas cosas que queremos en las restauraciones porque el técnico no sabe ni siquiera eh, o no ha visto ni siquiera la cara del paciente nosotros normalmente tratamos de mandarlas cuando el paciente es un poco más joven como en este caso podemos dar en estos casos tenía restauraciones y podemos ver que hay restauraciones aquí que carecen totalmente de ADN humano. ¿no? Y en este caso, cuando es un paciente más joven, podemos dar una textura superficial un poco mejor, un poco mayor, y hacer que estos dientes tengan más brillo, a mayor textura y más brillo, y parezcan mucho más juveniles. Y en este caso, por la edad de ella, podamos rejuvenecer la cara un poquito más dando un poco más de textura superficial. Veamos estas dos carillas en la cual tenemos una super textura superficial, tenemos una micro y macro textura muy bien marcadas, eso es muy difícil hacer en carillas, si lo vemos los ángulos, el perfil de emergencia de las restauraciones siempre será plano, y tenemos los mamelones aquí perfectamente marcados, lo que hace que los ángulos línea produzcan restauraciones tridimensionales, y ¿Por qué hicimos esto? Por ejemplo, esta es una bella paciente, les digo yo que hay muchas pacientes bellas escondidas detrás de una sonrisa poco agradable o de una sonrisa digamos fea. Es una paciente que la sonrisa hace que se afee su cara sin ser ella siendo ella una mujer bella y lo mostramos aquí. En este caso quisimos dar que los dientes brillaran, quisimos rejuvenecer la sonrisa lo más posible y por eso dimos una textura superficial mucho mucho este mayor al cambiar las proporciones de proporciones incorrectas como esta y dar proporciones contornos y textura superficial correcta cambiamos básicamente la cara y el ánimo del paciente la autoestima de los pacientes cambia ahora se siente mejor se arreglan mejor si a una mujer le das algo ella lo transforma en algo mil veces mejor siempre lo han hecho así y en este caso no es la excepción las mujeres se aplican son mucho más aplicadas que nosotros y se arreglan si les das un poquito más de autoestima ellas crecen en, en su en su arreglo personal y lo hacen ver mejor y ellas se ven muchísimo mejor Esto es lo que siempre he dicho yo estas son estas son mujeres bellas escondidas detrás de una sonrisa poco adecuada ahora vamos a hablar de, de cómo ajustamos las proporciones ópticamente cuando tenemos Dientes que son muy anchos y no podemos hacerlos más angostos, podemos hacerlos que se vean más angostos o más cortos si son muy largos, haciendo un, una ilusión óptica en base a, a modificar los contornos. Por ejemplo, veamos este caso. Este caso tiene proporciones correctas, och, eh, el 8 por ciento. Estamos al límite máximo en el ancho, 10 por 8, y tenemos una proporción de 80 por ciento. Sin embargo, aquí parecería que no la tuviéramos, sin embargo, la misma proporción, tenemos 10 por 8, que es el mismo caso, ya restaurado, los dientes se ven más largos, se ven más angostos, a pesar de que son igual de largos e igual de anchos. ¿Qué es lo que hicimos aquí? ¿Cuál es la diferencia que hizo que esto se vea así? Los ángulos línea más hacia el centro del diente. Al meter los ángulos línea más hacia el centro del diente, hacemos y redondear los contornos, hacemos que estos dientes parezcan, den la ilusión, de ser menos anchos y de tener un porcentaje de verse de 76%. Están en el 80%, pero ópticamente se vende aproximadamente de un 76%. Si nosotros trasladamos, aquí lo vemos, 76%. Trasladamos esto. En cambio, en esta perdón, en este diente, en estos dientes, los ángulos de línea están al máximo. Tanto ni siquiera existen, básicamente. Tenemos una restauración totalmente plana. En la cara vestibular, que hace que estos dientes sean se muchísimo más anchos. Si nosotros medimos esta proporción de aquí y esta raya, esta flecha, raya con flechas, la trasladamos acá, vemos que es el mismo ancho de este diente. Sin embargo, al mover los ángulos línea y ajustar las proporciones en base a esto, el diente parece mucho más angosto y más largo. ¿Ok? Esto hace, y aparte encima, corregimos proporciones secuenciales, damos las proporciones secuenciales lo más correctas que pudimos, aunque nos quedamos un poco cortos en el, en el lateral para poder dar al central y al, y al canino las proporciones mejores, las, las más correctas. Sin embargo, casi lo dejamos correcto a la, a, a la, a la perfección y entonces esto pues, produce que de una sonrisa así podamos pasar a una sonrisa así y cambiamos completamente la sonrisa del paciente. ¿ok? Si lo vemos de perfil, vemos que tenemos todas las características. Que el ADN humano produce en los dientes humanos, puestas incluidas dentro de estas restauraciones y podemos pasar de una cara así a una cara así, en la que ya tenemos restauraciones con ADN humano y realmente transformas una cara, embelleces una cara porque le das estética al darle proporciones correctas y formas y contornos correctos. De la sonrisa, dos tipos de sonrisas distintas. Lo mismo vamos a hacer aquí. ¿Qué pasa cuando tenemos un, un diastema? La única manera de saber si ese diastema lo podemos corregir es en base a las proporciones. En este caso vamos a hacer todas las restauraciones anteriores y íbamos a trabajar un poco con los laterales. Y estos dientes sabíamos que iban a quedar anchos, los llevamos al límite máximo de ancho largo, pero en este caso se veían muy anchos. Esas son las restauraciones finales, finales colocadas nada más encima. Y vemos cómo en la sonrisa se ven los dos centrales demasiado anchos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esto se vea un poco más estético, para que esto tenga características mejores? Pues vamos a redondear estos ángulos línea, otra vez como hicimos en el caso anterior. Vamos a acercarlos hacia el centro. Vamos a redondearlo lo más posible hacia Palatino. Esto lo hicimos ya después de que las restauraciones llegaron. Y entonces vamos a tener restauraciones que parecen mucho menos anchas y la sonrisa se ve muchísimo más agradable y, y, y mucho mejor proporcionada que en la parte anterior. Entonces, esto nosotros pasamos de estas restauraciones tan anchas, tan rectangulares, a algo más boleado, algo que da la impresión de que se, de que se ven más largas y menos anchas y que van mejor en la cara de una paciente de, de femenina, como en este caso. En este caso, la sonrisa antes la sonrisa después. Ahí tenemos otra vez. Lo vemos muchísimo mejor cómo llegó y cómo se va. Hemos corregido el, el diastema sin haber hecho ningún tipo de otro tratamiento de ortodoncia o lo que fuera. Y estas pues estos dientes con ese diastema producen una cara así y ahora estas restauraciones con ADN humano con los contornos y proporciones correctas producen una cara así. O sea, esto es la importancia realmente de las proporciones Proporciones y contornos es la clave de la estética. Esas dos son fundamentales para hacer restauraciones estéticas que realmente tengan características humanas. Ahora, ¿dónde es especialmente crítico todo esto? Ya me queda poco tiempo para para concluir. Vamos a, a ya cerrar con esto. ¿En dónde es totalmente, en dónde es especialmente crítico todo esto? En la odontología mínimamente invasiva o en la mínima invasión ahora todo va hacia la mínima invasión, gracias a Dios, cuando yo estudié la carrera, lo, la regla era extensión por prevención, mientras más grande las cavidades mejor, mientras más, más, más desgastadas las preparaciones mejor, todo era, todo era invadir, 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 hoy es prácticamente no tocar el diente y eso es lo mejor que podemos hacer, siempre mantenernos en esmalte si es posible, eso es lo que está lo que la técnica es ahora y vemos cómo, cómo la ciencia pasa de de un golpe de un lado a otro, de ser máxima invasión a mínima invasión. Pero en este caso, cuando nosotros hacemos carillas, como las ustedes pueden ver aquí, de un milímetro y medio de espesor, que una, o sea, perdón, una décima y media de, de espesor, o sea, una décima de milímetro, una décima y media de milímetro, pues tienes que tener un técnico sumamente capaz para que en ese espesor tan delgado pueda dar... Las, las características correctas que el ADN le confiere a un diente humano. Entonces, es importante entender esto, que con, si no tienes un buen técnico, las cosas no van a funcionar, no vas a poder hacer esto. Entonces, el técnico tiene que estar en la misma sintonía contigo, tiene que saber lo que, todo lo que tú sabes de estética, tú le tienes que decir al técnico lo que quieres y él tiene que tener la capacidad intelectual y manual para poder darte lo que tú estás pidiendo si no lo si no tienes al buen técnico jamás se podrá hacer una cosa así no ahorremos en el técnico o sea, digámosle al paciente te va a costar mil mil quinientos pesos más o cien dólares más o lo que tú quieras pero te voy a dar restauraciones que realmente van a parecer humanas y le voy a decir que la inmensa mayoría de ellos te van a decir que sí entonces cóbraselo al paciente no no lo gastes tú y el paciente te lo va a agradecer y vas a tener muchos más pacientes damos este caso y vamos a hacer vamos a explicar un poquito de cómo analizo yo la estética es una técnica que yo he desarrollado también, que en 5 o 10 minutos tenemos un diagnóstico estético bastante certero. Lo primero que vemos en bocas así, que también esta es una paciente guapa, escondida detrás de una, de una fea sonrisa, lo primero que, que hacemos es un análisis de lo que está mal. ¿Qué está mal en este paciente? Yo lo llamo un análisis simplificado sonrisa y empezamos valorando o checando los valores estéticos. ¿Qué es lo primero que está mal aquí? vemos la proporción largo-ancho, que esa es la clave de la estética. Los dientes están, están igual de anchos que de largo, sus proporciones están totalmente incorrectas. Vamos a ver que tenemos 7 por 8, es más, es más ancho este diente que largo, entonces no tenemos proporciones correctas. Lo segundo que está mal aquí es la sonrisa gingival, que eh, según el doctor Shish, después de 3 milímetros del margen gingival al vermellón del labio superior, se considera sonrisa gingival. Y en este caso tenemos un poco más de 3 milímetros, y ya la consideramos sonrisa gingival. Tercero, tenemos un arreglo de sonrisa totalmente plano. ¿okay? No, hay, no, no tenemos ni una sonrisa convexa ni nada de gaviota, es una sonrisa plana, un arreglo de sonrisa plano, lo que hace que la estética tampoco sea agradable. La curva de sonrisa, que tendría que ser convexa, siguiendo el vermellón del labio inferior, también es plana. No hay, al no tener buenas proporciones, los dientes centrales superiores no tienen dominancia correcta, no dominan la composición. Eso es lo primero y lo, lo que está mal. Lo segundo que vemos, si nosotros ya sabemos, y me voy a regresar, perdón, que estos dientes son más anchos que largos, pues lógicamente tenemos que eh, alargarlos, eso es la, lo que tenemos que hacer y eso pues no necesitamos ser ningún científico ni especialista para darnos cuenta que así es. Pero ¿cómo saber, como les dije anteriormente, cómo saber hacia dónde los vamos a alargar? ¿Hacia arriba, hacia abajo o hacia los dos lados? Esto no es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que me da la impresión. Los valores estéticos son los que nos van a decir esto. Y el primer valor estético que vamos a revisar en nuestros pacientes es pedirle que pronuncien la letra I, ¿ok? El valor fonético I. Al pronunciar el valor fonético I, nosotros medimos del vermellón del labio superior al vermellón del labio inferior, trazamos una línea vertical en una foto y la cruzamos por una línea horizontal exactamente a la mitad de la línea vertical. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que si los dientes, los bordes incisales de los dientes que vamos a rehabilitar o reconstruir están tocando con la línea horizontal o pasan, el, el, el tercio incisal pasa por debajo de esta línea horizontal, los dientes se encuentran en posición súper inferior correcta. No necesitamos, ni alargar, no necesitamos alargarlos ni recortarlos. ¿Qué pasa cuando los dientes se encuentran por arriba de esta raya? El, el valor fonético ahí nos está diciendo que los dientes deben ser alargados hacia abajo. ¿Ok? Ya sabemos que estos dientes se van a alargar hacia abajo. Ahora, los, el valor fonético nos dice, no te puedes ir todo hacia arriba tratando de corregir la sonrisa gingival porque también los tienes que alargar hacia abajo. Okay? Y es, es mucho más, mejor que los largues hacia abajo para profesiones correctas, en la posición correcta, el borde cisal, que alargarlos hacia arriba. Después vemos el valor fonético M. Le pedimos al paciente que pronuncie la letra M, M, y deje los labios, los labios entreabiertos después de pronunciarla. Y vemos lo que llamamos el display. En este caso, ella es una paciente muy joven y no tiene absolutamente nada de display, lo que significa que este valor fonético M está corroborando al valor fonético I de que estos dientes deben ser alargados básicamente más hacia abajo que hacia arriba para poder tener un display correcto, ¿ok? Y una posición correcta del borde incisal. Entonces, ya sabemos fonéticamente que estos dientes deben alargarse básicamente más hacia abajo que hacia arriba. Tenemos un valor fonético F. Este es el que nos da la posición antero-posterior de los dientes anteriores superiores. Estos dientes... Al estar hacia abajo, en lugar de que toquen con la parte húmeda el borde incisal del vermellón del labio inferior, están por detrás del mismo. Estos dientes están en posición incorrecta. No los vamos a poder arreglar estéticamente, no mucho. Vamos tendríamos que sacar un poco los dientes anteriores y superiores para que esto suceda. Y esto básicamente cuando lo podemos arreglar con restauraciones. Lo hacemos, pero es muy poco lo que podemos lograr. Cuando tenemos algo muy, muy discrepante aquí, pues tenemos que echar mano de la ortodoncia para hacerlo. Y el último valor fonético que vemos es el valor fonético S, que nos da la dimensión vertical del habla. Cuando el paciente pronuncia la letra S, tomamos una foto, los dientes anteriores, superiores, inferiores, deben estar en contacto o ligeramente en contacto. Y tenemos que tener un espacio de 3 milímetros aproximadamente en la parte posterior, que se llama el espacio del habla. Para poder hablar fonéticamente correcto, tener un espacio cuando pronunciamos sobre todo la letra S. ¿Qué vemos en esta paciente? Esta paciente tiene un labio largo, un labio anatómicamente largo, que tiene más de 28 milímetros, cuando debe ser de 18 a 22, más menos, de acuerdo a los estudios que hay. La distancia de, de la base de la nariz al vermellón del labio superior debe ser entre 18 y 22. Hay artículos que es una cosa, otros dicen otra cosa, pero más o menos eso. Y aquí es de más de 28, ya tiene un labio largo. Ella es joven, significa que necesitamos ir hacia abajo. El mayor alargamiento de nuestras restauraciones debe ser hacia abajo para que se puedan ver las restauraciones. Este labio y el desgaste que ella ha tenido a pesar de la sobreerupción hacen que no haya ningún display y una, una mujer joven sin display se ve 10 años más vieja, por lo menos de edad. Entonces necesitamos dar display ya sabemos que tenemos que ir hacia abajo vamos a ir hacia abajo la mayor parte posible y vamos a quitar también un poco hacia arriba tratando de corregir la la, la, la estética la la sonrisa gingival ya no hay tiempo para hablar un poco de cómo medimos esto pero este es el resultado final okay. hicimos seis carillas mínimamente invasivas eh, hemos corregido eh, lo que todo lo que se había planeado Pasamos de esto a estas preparaciones totalmente, mínimamente invasivas, pulidas en el esmalte. Los quedamos prácticamente, obviamente, todo esto tener res, eh, resinas, las quitamos y dejamos, hicimos el, el, la radiotomía gingival, la osteotomía cerrada para poder alargar hacia arriba y dimos este tipo de restauraciones. Entonces, básicamente, hemos logrado lo que quisimos. En el valor fonético M, que no teníamos display, ¿se acuerdan? al alargar hacia abajo y nos básicamente dos, dos milímetros y medio hacia abajo hemos logrado un mejor display y el paciente ahora tiene una, un display de, de acuerdo a su edad el valor fonético I en el cual teníamos por arriba de la línea horizontal los bordes incisales ahora lo tenemos alineados y ligeramente por abajo donde deben estar y las coronas están en posición superior inferior correctamente puestas o posicionadas entre los labios entre los labios del paciente. En cuanto al valor fonético F, no pudimos corregir mucho. Lo, lo dejamos en la parte húmeda, pero sigue estando por atrás las restauraciones porque están sobreerupcionados estos dientes y entonces el labio inferior pasa por delante. Esto es difícil de corregir, pero nada más lo quería mencionar para que ustedes lo vieran. Es un valor que nos da la, la posición anterior posterior de los dientes. En cuanto al valor fonético S, logramos una mejor dimensión vertical del habla. Y si hablábamos de oclusión, sería una desoclusión anterior inmediata, eh, lo que hemos logrado aquí. Si, como pusimos caninos, también hicimos una guía canina con desoclusiones inmediatas y dimos protección mutua a este paciente. O sea que no solo les, la estética va de la mano con la oclusión, tenemos un dientes estéticos generalmente, son dientes con una buena función. En cuanto al análisis significado de la sonrisa, ¿qué corregimos? ¿No? Hemos corregido todo lo que habíamos visto que estaba mal. La proporción largo-ancho se corrigió. Corregimos sin quererlo, porque no, es, no era nuestra meta, la sonrisa gingival. El arreglo de sonrisa plano lo hemos corregido. Tenemos un arreglo de sonrisa convexo. La curva de sonrisa que era plana, tenemos una curva de sonrisa convexa el arreglo de sonrisa, dejamos una sonrisa convexa ligeramente en ala de gaviota de este lado, y la falta de dominancia se corrigió completamente. Ahora tenemos dos centrales prominentes y dominantes, de acuerdo a lo que dice el doctor Yerashish, y corregimos toda la sonrisa y le dimos contornos, contornos, proporciones y formas correctas y podemos pasar de una sonrisa así a una sonrisa así y sobre todo de una cara, que es una cara que de una mujer bella escondida detrás de una fea sonrisa, a darle a, una, a esta paciente la belleza que ella tiene eh, realmente. Fíjense nada más la importancia de lo que hacemos nosotros, ¿Qué, qué cambio en la cara de una persona puede haber nada más corrigiendo los dientes. O sea, eh, la importancia del dentista es fundamental para la cara de un paciente, para la belleza y la autoestima, sobre todo de nuestros pacientes, para bien o para mal. Cuando lo hacemos mal puede ser desastroso para su autoestima, pero cuando lo hacemos bien, los pacientes, sobre todo las mujeres, ellas se encargan de embellecerse mucho más y de verse mucho más bellas y mucho más guapas. Eh, esto sin el técnico, como les dije, mi querido eh, Arturo Godoy, el doctor Arturo Godoy, que tuve la fortuna de que tomara un curso conmigo de estética. Así fue como él tuvo la fortuna de conocerlo y la verdad que el que aprendió de él soy yo y yo hacía mi cerámica en ese momento, toda mi cerámica la hacía yo. Cuando vi lo que hacía él dejé de hacerlo, no lo voy a poder hacer como él y no es, no es honesto darle a mis pacientes algo que no es lo mejor. Y él lo hace mil o un millón de veces mejor que yo y me retiró del de laboratorio dental, porque yo también soy técnico dental, nos retiró de eso y le agradezco muchísimo porque... Gracias a él puedo dar esta conferencia y puedo pararme en cualquier foro internacional y mostrar estas restauraciones sin ningún temor porque están, están muy muy bien proporcionadas con contornos adecuados, con formas adecuadas. Y, y eso pues es un orgullo para nosotros. Este muchacho es eh, Master Ceramics de las dos compañías más importantes de cerámica en el mundo, Ivo Clark y este Circonsan. Y para orgullo nuestro, da conferencia en todo el mundo. Eh, 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 para mí es uno de los mejores técnicos del mundo que he conocido. Bueno, les agradezco su, su presentación, su estancia aquí, de su tiempo. Si hay alguna pregunta, con todo gusto la contesto. Ya con esto ten, termino. Este, pues espero que les haya agradado. Muchas gracias por su por su tiempo.